que no sé si sea buen papá o mal papá, pero soy un papá presente. La semana pasada, el caso de Ninel Conde y Giovanni Medina tomó un giro completamente diferente, luego de que ambos, por fin después de tantos años, llegaran a un acuerdo. El proceso legal que tenían, por la querella legal por el mal moral que la artista interpuso en contra del padre de Emmanuel, se detuvo. Según lo dicho por Medina en el programa Ventaneando, se había tomado una decisión adecuada. Según Giovanni, ellos tomaron un paso adelante para poder llegar a esa paz que tanto han estado anhelando. En palabras de Giovanni, en esa entrevista dijo lo siguiente: "Por ahora únicamente queda el tema de la custodia, que estamos esperando haya una sentencia firme y es todo. Habremos cumplido ya. Yo platiqué con Ninel por medio de un interlocutor. Creo que ya no tendría ningún sentido. Y en caso dado que ella hubiera decidido actuar este procedimiento y no le favoreciera el resultado, iba a tener que pagar los costos del juicio. Entonces pienso que tomó una decisión adecuada, porque, dicho con respeto, no estaba muy bien asesorada jurídicamente". Ante estas palabras tan fuertes, el abogado de Ninel Conde, Gustavo Herrera, le dio una entrevista a la revista TV y Novelas. En pocas palabras dijo que toda la responsabilidad del mal que le está sucediendo a la cantante es por Giovanni Medina. En esta entrevista iniciando, él mencionó: "Giovanni está ardido, molesto. ¿Qué quieres que diga? Se siente Dios el pobre estúpido. La última visita que tuvo mi representada la semana pasada fue muy fea. Se regresó llorando a Miami porque el niño no la quiso ver. Entonces estaba muy triste". Sobre esta declaración, Ninel Conde hasta este momento no se ha pronunciado al respecto. Pero ya para que ella se sienta tan triste y que esté llorando porque su hijo no la quiere ver, sí debe ser algo muy complicado. ¿Qué habrá pasado en ese momento? ¿Acaso Giovanni Medina tuvo algo que ver? El experto en leyes manifestó que lo que ha dicho Giovanni Medina en algunas ocasiones no es del todo cierto. Él incluso mencionó que Ninel Conde no desistió esa querella legal, sino que más bien llegó a una conciliación. Sobre esto, el abogado Gustavo Herrera dijo lo siguiente: "Acordaron desistir del juicio por el bien del menor. Decía Ninel que no era posible que estuvieran peleando el juicio de daño moral y que ella estuviera entrando en casa de Giovanni para las visitas presenciales. A mí lo que me molesta de Ninel es que Giovanni agarra los micrófonos y da declaraciones, pero cuando soy yo el que habla, se molesta la señora". Giovanni incluso dijo que Ninel Conde siempre tendrá la puerta abierta para sumarle cosas buenas a la vida de Emmanuel. Él aseguró que no sabe decir si es buen o mal papá, pero que su hijo, Emmanuel, tiene toda su dedicación y presencia, algo que se puede interpretar como una enorme indirecta hacia Ninel Conde. Y es que si Giovanni da una entrevista, eso le parece mal a Ninel, pero si Ninel se pone a hablar, eso también le parece mal a Giovanni. Muchos internautas han mencionado que ellos dos lo que deben hacer es dejar de decirle a medios de comunicación lo que están viviendo y simplemente arreglar sus cosas entre ellos, obviamente con sus respectivos abogados y frente tal vez a un juez. Al final de cuentas, lo que ambos están buscando supuestamente es el beneficio de su hijo Emmanuel. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.